Muy buenas a todos, chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal. Bienvenidos a la semana número 1 del Top Call of Duty de este canal personal. Así que bueno, chavales, espero que os encante. Esta semana tendremos bastantes clips de Call of Duty Black Ops 3. Así que lo dicho, chavales, espero que os encante. Reventad el botón de like si queréis más. Y vamos con el puesto número 5. Y en el puesto número 5 nos encontramos con el compañero Pez Martillo. Podéis ver en el mapa de infección con la XR2, pero no nos va a servir nada, ya que como podéis ver, el hater se está aproximando a todos estos enemigos que están campeando. Tira un tempestazo, mata a dos, le matan. Y se hace una 5-man, increíble clipazo, y os dejaré la reacción que tenemos en directo. ¡Madre mía! ¿Qué cojones? ¡Dios! ¡Dios! ¡Fin de 5! ¡Fin de 5! Es que estaban campeando todo, chaval. Y en el puesto número 4 nos encontramos al compañero Futi, que estamos aquí, podéis ver, con el SVG en el mapa de Hunter, apunta con la mira, espera y triple. Increíble clipazo, bastante corto pero intenso, bastante buen triplazo, os lo dejaré en cámara lenta y pasamos al puesto número 3. Y en el puesto número 3 nos encontramos con el compañero Bai Juanma, que se encuentra aquí con la Razorback en el mapa de Fringe y nos encontramos en una jugada bastante chula. Estamos en el modo de extremo, en dominio, y nos encontramos aquí con el compañero Bai Juanma recarga y ya llevamos unas 3-4 bajas. Con este jumpshot se lleva la quinta baja, tira el hater, con lo cual podrá conseguir y continuar con su racha. Como podéis ver, está dominando de una manera bastante buena el respawn, con lo que está pudiendo finalizar con todos los enemigos. Mata a este enemigo con un jumpshot. Y increíble racha que se está sacando el compañero. Como podéis ver, le reaparece uno delante, pero ya se queda flipado con la racha que se ha sacado nuestro compañero Bai Juanma. Una increíble cadena de bajas, así que lo he dicho. Muchas gracias por tu clip. Y vamos con los dos últimos puestos, que ha estado bastante reñido. Y en el puesto número 2 nos encontramos con el compañero Bai God. Se activa su blindaje cinético en este mapa de Combine con la Razorback otra vez. Y nos encontramos en el modo de extremo otra vez. Increíble feed de 6. Y feed de 7, está la feed solo para él, se la corta un amigo suyo, desliza con esta baja y como podéis ver, nuclear y cadena de bajas. Increíble racha que te acabas de sacar, compañero. Muchísimas gracias por enviar tu clip. Como podéis ver, la cadena se aprecia bastante en una cámara bastante lenta. Así que bueno, chavales, espero que apreciéis este clip y pasamos al top número 1. Y en el puesto número 1 nos encontramos con el compañero Hola Sidney, que nos va a deleitar con una increíble jugada en el mapa de Eva con la KN44. Increíble feed de 5, activa su blindaje cinético, se mete 6, 7, 8, 9. Increíble feed que se acaba de hacer el compañero, además de matar a este enemigo tomando la bandera. Y además de todo esto, toma esta bandera de C. Vais a tener otra vez esta increíble jugada repetida. Como podéis ver, salta la cadena de bajas, ya que es una increíble jugada, la verdad. Se hace un auténtico destrozo con esta increíble KN44, así que lo he dicho, chavales, espero que os haya encantado este top. Como podéis ver aquí, destroza a todos los enemigos. Y además de todo esto, he clarificado esta jugada en el top número 1, ya que toma esta bandera y mata a tantos enemigos. Así que bueno, chicos, espero que os haya encantado esta semana número 1 del Top Call of Duty en el canal. Como podéis ver en pantalla, dentro de unos segundos podéis enviarme clips de todos los Call of Duty. Lo único que os pediría es que estén a 720 y sin bandas negras. Así que lo he dicho, chicos, espero que os haya encantado este top, tanto como hacerlo a mí. Así que bueno, espero que os haya encantado los canales de los participantes en la descripción, ya que son los que hacen este top posible. Pasaros y suscribiros a sus canales. Así que bueno, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.